Patagonia Sur Sur. Esta semana continuamos desde la ciudad del Calafate, en la provincia de Santa Cruz, en el evento de la Rural del Lago Argentino, que es la fiesta de la parte ganadera de este sur de la República Argentina. En este primer bloque vamos a charlar con la presidenta, vamos a seguir charlando con la presidenta de la Rural, viendo la importancia de la presencia de políticos en este evento. En el segundo bloque vamos a ver el resumen general y la importancia del IPG, que es el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz. Y en el tercer bloque charlaremos con Roberto Verán, de Cabaña La Vanguardia, que es de esta región, y terminamos viendo de cómo se hizo el asado de este evento. Aquí comenzamos Patagonia Sur Sur desde la Rural del Calafate. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y Cabaña Los Manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Yo creo que es muy interesante iniciar un camino de diálogo y de respeto. Creo que es muy importante que ellos puedan conocer un poco más de nuestro trabajo. Yo entiendo que la política es muy dinámica, que las urgencias golpean las puertas de ellos todos los días, pero también es importante que ellos conozcan qué es lo que vive un productor. Y me parece que puede ser muy interesante encontrar un camino de diálogo, donde nos podamos conocer un poco más, y cuando vos te conoces un poco más, entiendes un poco más lo que pasa con la otra. La verdad es que estoy sumamente agradecida, fueron muchos, en un año difícil, nos acompañaron auspiciantes de la provincia, de otros lados del país. Realmente estoy muy agradecida. Y además, la comisión directiva de nuestra Rural, que es una comisión directiva con una franja etaria muy interesante, y acompañan de una manera fenomenal. Y tenemos mucha gente muy joven que está dando sus primeros pasos. ¿Cómo se está reactivando el turismo en el Calafate? Mira, la verdad es que se está reactivando muy rápidamente. El programa Previaje viene generando un movimiento impresionante. Esperamos que abran las fronteras, pero entendemos que por temas sanitarios no hay que poner presión. Hay un montón de países en el mundo entero de que son países del primer mundo que todavía tienen sus fronteras cerradas, y sabemos que tenemos que ir con cautela, pero por suerte las medidas tomadas están generando mucho movimiento en el sector turístico en este tiempo. Calafate, mucha comida a base de guanaco. Sí. ¿Eso es bueno? Es maravilloso. Esta ruana que tengo está confeccionada con lana de guanaco y lana de oveja, y es el resultado de un trabajo que se viene haciendo de manera articulada entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, las FIAS y los productores. Y es lo que nos demuestra de alguna manera que cuando trabajamos todos en conjunto con un objetivo común, las cosas se pueden conseguir, y es maravilloso. Y la carne de guanaco está presente muy fuertemente en la gastronomía de Santa Cruz y por sobre todo en la gastronomía de Calafate. Y vamos tratando de conseguir identidad gastronómica, con lo cual estamos llevando el guanaco como plato gourmet a los restaurantes, con muy buena repercusión. Creo que también es importante trabajar en el sector turístico, articulado con el sector ganadero y articulado también con la preservación. Creo que son tres ejes fundamentales donde nos tenemos que respetar y retroalimentar entre todas las actividades, porque el turista también viene a ver cómo vive la gente de campo en esta zona. Entonces, poder abrir las tranqueras, poder mostrar cómo es nuestra producción, y también sabiendo que a la hora de preservar
es el productor realmente quien preserva su recurso. Entonces poder mostrar todo me parece que es algo que potencia tremendamente el sector. Mi nombre es Irma Saldía. Westerlund no está en mi documento, pero es el apellido materno. Y bueno, y un poco la verdad es que por la pandemia busqué la forma de producir algo que durara. Yo tengo un restaurante y tuvo que estar cerrado todo este tiempo. Y así nacieron las tortas negras, que es una receta típica de todas las familias que vinieron a poblar la Patagonia, así como está la torta galesa en Chubut. Acá los escoceses y los ingleses tienen su black pudding, que lo usan para Navidad. Y un poco esto es un mix de todo eso y referencio a mis abuelos pioneros que vinieron de Finlandia en 1917 y poblaron la zona del lago Viedma. Eso me movilizó un montón, porque no solo es cocinar, sino volver a ponerlos a ellos en la historia y encontrarme hoy acá en la rural con gente que dice: yo conocí a tu abuela y qué gaucha era tu mamá, porque vivió en el campo hasta los 30 años. Ellas eran todas unas mujeres preciosas. El único varón falleció, entonces el apellido Westerlund tampoco está. Y realmente sí, no digo sin querer, pero terminó siendo una combinación preciosa de un trabajo, pero con mucho, mucho de cariño. Y bueno, tengo fe que va a andar bien. Fui a Chaltén a una feria muy chiquita en el mes de septiembre, que era una de las primeras que hacían, porque como Bahía Túnel está pegado a Chaltén, que es donde nació mi mamá. O sea, los dos primeros bebés, que son mi tía Ana, que es la que está en las fotos, y mi mamá, nacieron en esa estancia donde mi abuelo era peón. Entonces, ir a Chaltén era un poco también parte de la historia. Y no fue un evento muy grande, porque todavía estábamos más metidos en la pandemia, muy poquita gente, no había nada de turismo. Y bueno, yo creo que para el turismo también va a andar bien, porque la gente busca lo local y Calafate todavía necesita potenciar la producción local. Acá se venden muchas cosas que no están hechas en Calafate. Es un sabor súper intenso, porque recetas hay montones y yo fui probando algunas combinaciones. Y por ejemplo, no tiene canela, porque para mí invade montón, y sí tiene nuez moscada, que es particular también, y jengibre. Así que es una torta entre que y tiene cáscara de limón. Entonces pica, no es tan dulce. Es lindo que la prueben, con café va bien, con whisky, como la toman algunos acá también. Y para mí ayer ver a la gente de campo y los gauchos comiéndose la torta es genial. Hook, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. Hook. Tu producción vale lo que pesa. patagonia@balanzashook.com.ar. En el próximo bloque seguimos desde la rural del lago argentino, la rural del Calafate. Para comunicarse con la producción, ya sabe, patagonia@sursur.yahoo.com.ar. Hasta el próximo bloque.